Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí, aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que está disponible para todas y para todos ustedes en el canal de YouTube, valga la redundancia, de José Manuel Villalpando. Y se sube, se incorpora, está disponible. Todos los sábados a partir de las 5 de la tarde en punto. A las 5 en punto ya pueden ustedes encontrar el programa de cada semana. Eso sí, sin importar que el día que ustedes gusten y cuando ustedes quieran mandan, pueden entrar, ingresar a este canal de YouTube y encontrar programas de varios años atrás, centenares de ellos. Pero repito, el programa original de cada semana está disponible cada sábado a partir de las 5 de la tarde. Gracias amigas y amigos por su compañía, por su presencia, que ustedes son la esencia de este programa en realidad. Recuerden que este es un esfuerzo simplemente de platicar de historia entre ustedes y yo, no está monetizado ni mucho menos, y se trata pues únicamente de darle sentido de contemporaneidad a lo que nos ha pasado como mexicanos para poder entender el presente. Que ese es el tema, además, inclusive del programa de hoy. Les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo gmail.com a mi página de Facebook Villalpando Historia, o bien en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Amigas y amigos, si les parece bien, vamos a iniciar la emisión de hoy. ¿Y cómo? Precisamente la misión de este programa. Es platicar sobre el pasado sí, pero otorgándole sentido de contemporaneidad para que podamos, para que estemos nosotros en condiciones de poder entender el presente y si se puede, pues hasta anticipar el futuro. Esta es la razón de ser de este programa desde hace mucho tiempo, que no solamente se trata de chismes o de efemérides, sino sobre todo de estas lecciones que la historia maestra de la vida nos da. Nos ha regalado, otorgado, por lo menos en el caso mexicano, desde hace más de 500 años. Hoy, por supuesto, no vamos a remontarnos tan atrás, sino que vamos a hablar de una cuestión que, en realidad, fíjense, es bastante joven comparado con la historia de la humanidad, en nuestro país. Me refiero a lo que podríamos genéricamente denominar democracia, sistema representativo, voto, elecciones y naturalmente candidatos y sus conflictos. Esto que hoy es el pues el pan nuestro de cada día y que estamos además inmersos en un proceso electoral que deberá resolverse por todos y todas quienes somos ciudadanos mexicanos el próximo domingo 2 de junio, pues tiene una historia que no es tan larga, dos siglos apenas, 200 años nada más, y sin embargo nos ha costado mucho trabajo aprender, superar, resolver los conflictos, garantizar la certeza, validez y efectividad del voto de cada una y cada uno de nosotros. Ha sido una historia muy larga en cuanto a sucesos, breve en realidad, de 200 años. Hay países considerados democráticos más antiguos que el nuestro. Nosotros llegamos, digámoslo así, un poquito más tarde, a partir de... Y voy a iniciar por ahí, aunque hay algún pequeño antecedente que ahorita comentaré, a partir del año de 1824. Quiero, con la venia de todos ustedes, platicar particularmente de la manera en que se votaba en México a lo largo de estos dos siglos, de quiénes han sido los diversos candidatos que se han enfrentado en los procesos electorales, quién ganó, quién perdió, ¿Cuál fue la conducta de cada uno de ellos en el triunfo o en el fracaso? Y en general, ¿cómo ha sido la experiencia democrática mexicana a lo largo de dos siglos? El tema evidentemente tiene un sentido de contemporaneidad. Repito, hoy estamos enfrascados en un proceso electoral y es obligación a la vez que un derecho de los mexicanos, de las mexicanas, quienes seamos ciudadanos, ejercer el derecho, la obligación de votar. ¿Por quién? Por quien queramos, pero hay que ir a votar. Quizás el peor enemigo de la democracia es el abstencionismo. Y esto se aplica sobre todo al pueblo votante. Muchas veces, quienes cuentan los votos pues se ven con la jornada más tranquila, si hay pocos. Quienes tienen a su vez el deber de contabilizarlos para dar resultados finales, pues lamentan que los porcentajes de votación hayan sido bajos. ¿Y quién es el culpable? Nosotros, nosotras, los mexicanos que no, que no tomamos en serio este deber cívico, esta obligación ciudadana de ejercer el derecho al voto. Así que voten por quien ustedes quieran, pero voten, por favor, yo también se los pido, voten. Hay que actuar con la responsabilidad ciudadana, porque somos mexicanas, mexicanos, y nuestra constitución reconoce que tenemos el derecho de elegir libremente y por mayoría a nuestros gobernantes. Pero esta historia, decía yo, comienza en realidad un poquito antes de 1824, cuando, hablando en términos ya históricos, la primera elección, la primera vez que el pueblo mexicano acudió a votar. Y claro, cuando me refiero a pueblo, quiero únicamente señalar que estamos hablando Únicamente de los varones. Recuerden, amigas y amigos, que el voto femenino, el derecho a votar de las mujeres, apenas se reconoció a partir de 1953-54. Es decir, tenemos escasos 70 años de que las mujeres votan en nuestro país. Los 180 años, los 80 años anteriores, pero las mujeres no, no votaron. ¿eh? Así que apenas, apenas tenemos en realidad pocos, pocos decenios de que las mujeres ejercen el voto. Pero me refería yo al primer antecedente de un voto que fue garantizado por la Constitución de Cádiz, que expedida en el año de 1812, al año siguiente en 1813, preveía que en la Nueva España hubiese elecciones para los cargos municipales, para los cabildos de los municipios. Hubo elecciones, los varones salían a votar por quienes querían que fueran sus regidores, sus concejales. Y pasó algo in increíble ¿eh? en esa primera elección que hubo en México. A nivel estrictamente municipal, en todos los municipios de la Nueva España, aunque no había partidos políticos como hoy los conocemos, quienes obtuvieron el triunfo fueron aquellos que eran afines, amigos, simpatizantes de los independentistas, de los insurgentes. Esto naturalmente disgustó profundamente al virrey, que en ese momento gobernaba la Nueva España, don Félix María Calleja del Rey, quien decidió Fíjense, anular las elecciones porque habían ganado los partidarios de los insurgentes y además también, de plano, mejor suspender la constitución de Cádiz. Nuevamente, hasta 1820, cuando se restablezca esta ley suprema española que nos aplicaba, volverá a haber otro proceso electoral esta vez para definir, decidir quiénes serían los diputados de la Nueva España en las Cortes Españolas, que se reunieron hacia fines de 1820, y son los únicos dos ejercicios de voto democrático que tuvimos en la historia novohispana. El de 1813 para cargos municipales, repito, y el de 1820 para elegir diputados a Cortes allá en España. Después ya somendría a la Independencia... Iturbide intentaría una especie de voto popular, por supuesto, un tanto cuanto amañado, para poder proclamarse como emperador, bastándole que los representantes de las distintas provincias, de los distintos gobiernos de la antigua Nueva España, hoy imperio mexicano, se pronunciaran a favor de él. Eso no es democracia, esto simplemente fue una especie de referéndum o una consulta popular con sus amigos, lo que hizo Agustín de Iturbide. La democracia en sí va a aparecer ya formalmente hablando hasta la constitución de 1824, que de alguna manera sigue en sus términos muy generales lo que decía la constitución de los Estados Unidos de América, pero específicamente en los términos electorales para Elegir presidente de la República hicieron una mezcolanza de las ideas norteamericanas con las ideas de la propia Constitución de Cádiz, resultando un champurrado impresionante, imposible de entender. Pero con esta ley suprema viviremos entre 1824 y 1857, y de ella platicamos en un momento más. Ya estamos aquí. Amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, dedicado ya de plano a indagar, holgar los antecedentes históricos de la democracia mexicana. ¿Cómo nos ha ido a lo largo de 200 años en estos asuntos electorales? ¿Quiénes han sido los candidatos? ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Qué incidentes notables existieron? ¿Cómo votaban los mexicanos de entonces? Bueno, esos son los temas que estamos iniciando a platicar en este, en este programa y seguramente me llevará uno más. ¿Por qué? Porque es un tema importantísimo. No solo por la actualidad. Recuerden, estamos inmersos en un proceso electoral que es capital y obligación de todos nosotros ir a votar. Sino porque, pues, la democracia mexicana, frágil, siempre frágil, ha sufrido bastante agonías verdaderamente enojos, fraudes, bueno, todo esto ha ocurrido a lo largo de 200 años en los que se ha jugado con la voluntad popular. Tal cual lo digo, ¿eh? ha costado muchísimo trabajo llegar al estatus que hoy tenemos en cuanto a la certeza de los organismos electorales encargados del conteo de los votos y de el procedimiento electoral del sufragio, que es bastante complicado. Nuestra historia no siempre fue así. Ustedes recuerdan, aunque me adelante un poco, que apenas esta garantía del voto democrático limpio es algo que se obtuvo a finales del siglo pasado, a partir en realidad de la elección del presidente Ernesto Cedillo y más aún, ya para el año 2000, con la elección del presidente Vicente Fox Quesada. Antes de eso, antes de 1994, no había ninguna garantía para los ciudadanos en el sentido de que se respetaría su voto. Bueno, es lo que estamos intentando platicar. Ya me volví a ir hacia, en un paréntesis muy largo hacia el final, pero me regreso. Decía yo que en 1824, finalmente México como nación libre, independiente y soberana, ya tendrá en, en su propia constitución el derecho al voto. Los mexicanos ya podrán votar, por supuesto, para sus electores municipales, para elegir cargos municipales, para los gobernadores, pero sobre todo que es el tema que nos atañe y nos importa y el que más llama la atención, para la presidencia de la República. Pero decía yo, anticipaba yo, que el sistema electoral previsto en 1824 era una cosa, francamente, un champurrado de buenas ideas, buenos propósitos, pero bastante, bastante lejano de expresar lo que la voluntad popular deseaba. Fíjense bien: el pueblo, los varones, ya lo aclaramos también, acudía a votar en sus diversos domicilios, por el diputado que los representaría en su legislatura local. Fíjense, el pueblo solamente vota de manera directa para elegir un diputado en el Congreso local del Estado al que cada uno pertenece. Y ese diputado, en su Congreso local, van a expresar una opinión sobre quién debe ser el presidente de la República, y entonces uno de ellos se traslada a la Ciudad de México para explicarle al Congreso General cuál es la opinión mayoritaria del Estado X Y Z de Chihuahua de Coahuila o del Estado de México y así la suma de votos electorales de cada entidad federativa va a ser la que determine al Presidente de la República este sistema tan complicado tan difícil tan manipulable es el que idearon los constituyentes de 1824, seguramente para complicar las cosas. ¿eh? No me queda otra explicación. Siquiera hubieran copiado la constitución de Estados Unidos en esta materia, en la cual sí, desde siempre han tenido voto indirecto, el pueblo vota directamente por un elector, y ese elector es el que finalmente vota por quien será presidente de la República. Esto sucede en Estados Unidos así y desde hace 250 años. Es un voto indirecto, totalmente claro, en el que el pueblo, repito, vota por un elector y este elector votará después, el que resulte ganador en cada distrito electoral, por el presidente de la República. En México no. En México iniciamos con este procedimiento un tanto cuanto absurdo de que el pueblo vota por un diputado local, el diputado local lleva, el vot, lleva su voto a la legislatura estatal, en donde se vota a quién para ellos sería el presidente de la República, y la decisión de la legislatura mayoritaria la lleva a uno de ellos al Congreso en México para expresar lo que opina Zacatecas o lo que opina Yucatán, y se suman los votos y resulta electo el presidente. La primera vez que este sistema funciona, como era una novedad, pues no pasó nada y al contrario, todo fue muy bien recibido. Ya sabemos, el primer presidente de la República en México, electo bajo este procedimiento confuso, pero en ese momento muy claro para ellos y sin ningún tipo de repele ni duda alguna, fue don Guadalupe Victoria. Don Guadalupe Victoria será electo por este procedimiento presidente de la República. En ese entonces, el cargo de presidente de la República es por cuatro años. El problema mayúsculo se va a presentar en la segunda elección presidencial en donde va a iniciar esa terrible y trágica tradición mexicana de que el perdedor siempre acusa al ganador de fraude. Esto es una constante a partir de 1828 en México. Siempre, siempre que alguien pierde, acusa al que ganó de que ganó por fraude. ¡Me hicieron fraude! Esta es, pues, la reiterada, la muy sobada, la muy recurrida frase que en México hemos escuchado desde 1828. Por supuesto, siempre en voz del perdedor y de sus partidarios que siempre acusan al que ganó de haber cometido fraude. Y así ocurrió en 1828, cuando fue electo, por una diferencia mínima, ¿eh? el general Manuel Gómez Pedraza. Recuerden, votan las legislaturas de los estados y los estados son los que expresan su voluntad. Manuel Gómez Pedraza obtuvo 11 votos electorales, es decir, 11 estados votaron por él. Y Vicente Guerrero, el gran perdedor, obtuvo nueve. Hubo un tercer lugar que obtuvo seis, Anastasio Bustamante. Bueno, esto fue un problema mayúsculo, ¿eh? A pesar de que en la democracia la diferencia mínima es la que cuenta y la mayoría es el 50% más uno, pues Vicente Guerrero decidió inconformarse acusar de fraude al ganador Manuel Gómez Pedraza, organizar un movimiento, un motín conocido como el motín de la Cordada, acampar en el centro de la Ciudad de México, en lo que hoy es la calle de Madero, entonces Plateros, bloquear la Alameda, ocupar todo el zócalo, saquear las tiendas que estaban allí en el antiguo Parián, el centro comercial de aquel tiempo, inclusive promovieron un levantamiento armado en Oaxaca a cargo del general Antonio López de Santana, todo para oponerse al triunfo por dos votos electorales de Manuel Gómez Pedraza y presionar al Congreso. Fíjense bien, amigas y amigos, presionar al Congreso que temerosos los diputados, cobardes los diputados, decidieron para quitarse de problemas anular la elección pero única y exclusivamente en cuanto se refiere al ganador. Anularon los votos que había obtenido Manuel Gómez Pedraza. Anularon pues los 11 votos electorales que obtuvo y declararon subsistente, válida la elección del segundo y del tercer lugar. Por lo tanto, anulado Manuel Gómez Pedraza en términos del voto y en términos políticos, el presidente de la República sería Vicente Guerrero, quien llegó a la presidencia, a la silla presidencial, por haberse opuesto al triunfo de su rival, Manuel. Gómez Pedraza, por haberlo desconocido, por haberlo acusado de fraude y por haber obligado al Congreso, que era finalmente el órgano electoral que de determinaba quién era el triunfador, haberlo obligado a declarar nula la elección del ganador y solamente válida la elección del perdedor, o sea, del propio Vicente Guerrero. Así nos estrenamos en la vida democrática hace Exactamente, 196 años. Esta fue la primera experiencia mexicana, repito, de que un perdedor acusa de fraude al ganador, pero además obró en las vías de hecho para oponerse, para levantarse, rebelarse y conseguir que el órgano electoral anulara la elección del triunfador. Así que tenemos 196 años en México escuchando esta acusación de fraude electoral. No es novedad, ¿eh? Tenemos ya casi dos siglos de saber que siempre que alguien pierde una elección, acusará al que triunfó, al que lo derrotó, de haber cometido fraude. Esa es parte de la lección de la historia, en el sentido de contemporaneidad hoy estamos viviendo amigas y amigos volvemos en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de hoy en el que estamos repasando de manera rápida sí por supuesto pero con los problemas más importantes con los asuntos más delicados la historia de la frágil democracia mexicana y ya comentábamos hace un momento el primer fraude electoral entre comillas cuando se volverá costumbre después quien pierde una elección siempre acusa al ganador de haber cometido fraude. Pero bueno, este es el sistema también mal pensado de la Constitución de 1824, y por ello me voy a brincar un poco más, porque a partir de ese momento y hasta 1857, ya no habrá conflictos electorales que se resuelven siempre por vía tranquila y pacífica, porque en realidad ya no importa quién llega a la presidencia por la elección, por la vía electoral, si de todas maneras lo van a quitar por la vía del cuartelazo o del golpe de Estado, que es algo muy diferente a la cuestión electoral. Pero las cosas cambiaron a partir de la Constitución de 1857, con un sistema electoral esta vez ya literalmente copiado del sistema previsto en la constitución de los Estados Unidos de América. Los ciudadanos varones mayores de entonces de 21 años tienen derecho a votar, pero votan por electores, por personas intermedias que representan, eso sí lo saben ellos, a uno u otro candidato a la presidencia de la República. Y estos electores son los que finalmente se reúnen en alguna fecha determinada, en el salón de sesiones del Congreso, y los que votan para designar al presidente de la República, tal y como sucede hasta nuestros días en los Estados Unidos de América. Los requisitos para votar son muy fáciles. Se trata de personas, varones, mayores de 18 años de edad con un modo honesto de vivir. En cambio, los requisitos para ser elector ya son diferentes. Por ejemplo, se les exige tener un trabajo, o ser propietarios, o ser comerciantes, o tener un oficio que les deje al menos 100 pesos al año. Es decir, se trata de personas ya que tengan una responsabilidad personal y que les permita ganarse la vida con su sueldo, con su esfuerzo. Esta idea es típicamente estadounidense. Hasta el día de hoy así sigue funcionando la democracia norteamericana a través de electores y los propios creadores de la Constitución en aquel famoso libro El Federalista, de Hamilton, Madison y Jay, decían que este voto intermedio es el único que puede contener la demagogia populista. Es decir, que el pueblo, el pueblo llano, en el cual no importa el grado de estudios, en el cual no importa la situación económica, sino que todos los votos son iguales, debe tener un tamiz, un filtro, formado por electores que ya tienen una responsabilidad social y económica y por lo tanto están en condiciones de apreciar quién es el mejor candidato, quién es el que asegura más beneficios, provecho y libertades para la nación. Así se ha mantenido el sistema norteamericano. A través de una elección intermedia, indirecta, el pueblo vota por un elector en intermedio y es quien finalmente designa, junto con los demás, al presidente de los Estados Unidos de América. Así se intentó también en la constitución de 1857. Cuando se estrena no hay problema porque había un candidato único que fue el general Ignacio Comonfort. Pero años después, en 1861, hubo contienda electoral muy enconada. Pero fíjense ustedes qué particularidad y qué curiosidad, ¿eh? Había terminado la Guerra de Reforma y los candidatos a la presidencia de la República en ese año 1861, los dos son del partido liberal vencedor de la guerra. Los liberales están peleando entre sí. Uno de ellos es el propio presidente interino de la República, Benito Juárez, que asumió la presidencia por el golpe de Estado del general Comfort, tema que no es el de hoy, que es quien condujo a la victoria en la guerra de reforma a los liberales, que es el presidente y que está compitiendo para ser ya electo presidente constitucional, pero se enfrenta a un amigo suyo, antiguo ministro suyo del ramo de Hacienda, que también quiere ser presidente y que se llama Miguel Lerdo de Tejada. Miguel Lerdo de Tejada, autor de las leyes de reforma, amigo de Juárez, quiere ser presidente. Y en este país, y hay que decirlo con toda claridad, tan discriminador, tan racista, los propios liberales llegaban a pensar que ya era tiempo de quitar a don Benito Zapoteca por un criollo lerdo de tejada. Lo más increíble de todo es que hasta habitantes originarios liberales, indígenas liberales, como Ignacio Manuel Altamirano, Querían que Juárez perdiera, se retirara y se eligiera como presidente a Miguel Lerdo de Tejada. Pero, pero la historia, la providencia dictó otra cosa. Y faltando poco para la elección, Miguel Lerdo de Tejada falleció. Oficialmente víctima de tifoidea, extraoficialmente corrieron miles de rumores de que quizá pudo haber sido envenenado, cosa que no está segura ni probada. Y al contrario, la historia oficial pues, se conformó con la noticia de que había fallecido víctima de tifoidea. Por lo tanto, Benito Juárez fue el único candidato en las elecciones de 1861 y pudo triunfar. Don Benito va a ser candidato varias veces. Por ahí inclusive he leído de estas tonterías que aparecen en las redes sociales, que Juárez jamás fue electo. ¿Cómo no? Fue electo en 1861 y fue nuevamente electo en 1867, ya vencida la intervención francesa y el imperio, y nuevamente volvió a ganar la elección presidencial de 1871. Miren, la 67 estuvo realmente fácil. Nadie más se presentó como candidato, y don Benito fue electo presidente de la República por unanimidad. Pero en 1871 ya no estuvo tan sencillo. Ahí ya tuvo dos contendientes, igualmente los otros dos, sus rivales, también del Partido Liberal. Los liberales se peleaban entre sí. Esto es muy normal, ¿eh? Es que la ambición y las ganas del puesto público, sea en un municipio, en una gubernatura o en la silla presidencial, de veras, son capaces de acabar con cualquier amistad. Y así nos ha pasado en México, en el Partido Liberal y en todos los partidos, los que llamamos chapulines, ya saben, brincan de un lugar a otro porque el ansia de obtener el cargo público, o del hueso, como se dice en el argot cotidiano, los hace traicionar sus principios si es que los tenían, cambiar de partido o pelearse dentro del mismo partido con tal de ser el elegido. Bueno, esto también se inicia en realidad en el año de 1871, nuevamente con el Partido Liberal, cuando a Benito Juárez, que quiere postularse otra vez como presidente, se le van a enfrentar su amigo, Sebastián Lerdo de Tejada, hermano de Miguel, que ya había muerto, pero también un liberal que acaba disgustado con don Benito Juárez, que es el general Porfirio Díaz. La elección la gana, la gana Benito Juárez, pero Porfirio Díaz queda tan enojado que es el primero, después de Vicente Guerrero, que se opone al resultado que acusa de fraude a Benito Juárez y que procede a levantarse en armas, para lo cual convoca la revolución con el famosísimo plan de la Noria. Sin embargo, va a ser derrotado. Va a ser derrotado, pero no va a cejar en sus empeños y en el año siguiente, la siguiente elección, en 1876, ya muerto don Benito, donde Sebastián Lerdo Tejada quiere volver a ser presidente, se le va a enfrentar a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz vuelve a perder la elección y nuevamente vuelve a acusar a Lerdo esta vez de fraude electoral y otra vez llama a la rebelión, proclama el plan de Tuxtepec y esta vez, y esta vez Porfirio Díaz se sale con la suya, huye del país Sebastián Lerdo. Se tiene que convocar nuevamente elecciones porque no alcanzó a tomar posesión, y ahora sí, a partir de 1877, ya se sentará en la silla presidencial el general Porfirio Díaz, después de haberlo intentado dos veces, que dos veces acusó de fraude a quienes le ganaron, esta vez ya se quedó, y a partir de ahí, salvo un pequeño intermedio de cuatro años, lo tendremos durante más de treinta. Pero, amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos de aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, dedicado a examinar, en virtud de que estamos ya en el tiempo más álgido del proceso electoral de este año de 2024, a examinar, a repasar, la historia de la democracia en México, la historia de cómo hemos votado los mexicanos, la historia de quienes han sido los candidatos ganadores, perdedores, la historia de los conflictos postelectorales. Con algunas enseñanzas ya, que ya sabemos por lo menos que a partir de 1828, el que pierde y está enojado, que no acepta la derrota, siempre va a acusar de fraude al que triunfó. Y en algunas ocasiones, además, obrará en vías de hecho, Provocando levantamientos armados, como lo hizo en su momento Vicente Guerrero, allá en 1828 con el motín de la acordada, o como lo hizo más recientemente en 1871 Porfirio Díaz con el plan de la Noria, o como lo hizo también en 1876 con el plan de Tuxtepec. No aceptaba las derrotas, acusado de fraude. 71 a Juárez y en 76 a Lerdo de Tejada, hasta que finalmente él llegó para quedarse, y pues durante mucho tiempo, con el mismo sistema electoral de 1857 que ya mencionamos, en el que el pueblo varones mayores de 18 años de edad con un modo honesto de vivir, eligen electores, quienes son a su vez los que designan al presidente de la República, don Porfirio, pues va a transitar primero de 1877 a 1880, cuando literalmente organiza una elección presidencial en la cual solo hay un candidato, su compadre Manuel González, quien cuatro años después le devuelve el favor y nuevamente Porfirio Díaz volverá a sentarse en la silla presidencial y así lo va a hacer a partir de ese año de 1884 hasta 1910. Hay que decir que en 1888, que en 1892, que en 1896, que en 1900 y que en 1904, don Porfirio siempre compitió en las elecciones, pero siempre tuvo un opositor. Alguien de nombre Nicolás Zúñiga y Miranda, cuyo oficio, su papel, y yo tengo la sospecha que de eso vivía, era formalmente aparecer en las boletas electorales como candidato opositor al general Porfirio Díaz, quien siempre ganaba la elección. Y para que no se viera tan amañado, para que no se viera tan arreglado, para que no se viera tan perfectamente realizado de antemano el fraude electoral, don Porfirio por pudor siempre prefería aparecer acompañado de un rival totalmente inofensivo y seguramente manejado por él, de nombre Nicolás Zúñiga y Miranda. Jamás ganó, bueno, ni el 1% de los votos, siempre los votos eran apabulladoramente abundantes, mayoritarios, aplastantes a favor del general Porfirio Díaz. Así que, pues durante el Porfiriato, en realidad no hubo democracia. Una democracia que existía en la ley, en la constitución, pero que era inviable por dos razones. Don Porfirio controlaba todo el aparato electoral y segundo, tampoco hubo un candidato de tamaños que decidiera enfrentarse al general Porfirio Díaz. Él mismo se ocupó de alentar que por lo menos hubiese interés en alguno de sus ministros, como el famoso José Ibrimantur o como el general Bernardo Reyes, pero ninguno se atrevió a enfrentarse al general Porfirio Díaz y el único que lo hacía, repito, en parte como una charada, como una pantomima, perfectamente bien arreglada, era don Nicolás Zúñiga y Miranda, quien además le gustaba proclamarse siempre cada cuatro años, presidente legítimo de México. ¿eh? Pero bueno, esto era don Nicolás. Sin embargo, en 1910 ya tuvo otro cariz la elección presidencial que todos conocemos porque ya está más, mucho más cercana y es el origen de la revolución mexicana. En 1910, Porfirio Díaz ya tendrá frente a un candidato del partido antireeleccionista llamado Francisco Ignacio Madero. Ahora sí, hay una elección más complicada, más difícil, sobre todo porque Madero ha publicado ya un libro, La Sucesión Presidencial, ha alabado la obra del general Porfirio Díaz en cuanto a orden, paz y progreso, pero ha pedido que ya es tiempo de que cambien las autoridades que nos gobiernan que ya son demasiados años, 30 años entonces ya del general Porfirio Díaz, y que es oportunidad del pueblo ya votar. Que se permita el libre voto y él se lanza como candidato y además también organiza la primera gira electoral de la historia de México, recorriendo un buen tramo del país, a veces en ferrocarril, a veces en barco en las costas mexicanas. Hace pues la primera campaña presidencial. Francisco Ignacio Madero, enfrentándose al general Porfirio Díaz, que lo ve tan difícil, fíjense, llega a preocuparse don Porfirio, por varias razones, seguramente por el aumento de popularidad de Madero, por otra parte porque no quería disturbios, sobre todo porque venían los festejos del centenario de la independencia y vendrían muchas potencias extranjeras invitadas a México, pero sobre todo porque seguramente le tenía algún tipo de odio a Madero que prefirió tenderle una trampa capturarlo apresarlo encerrarlo en una prisión en San Luis Potosí de la cual se va a fugar para que no compita en las elecciones evidentemente lo dieron de baja en la boleta electoral simple y sencillamente por haber estado en la cárcel acusado en falso como se acostumbra en este país. Esta es una lección más de la historia. Cuando hay un enemigo potencialmente peligroso en la boleta electoral, Porfirio Díaz no se tentó el corazón para inventarle una serie de delitos, para obtener la orden de aprehensión en contra de Madero, para apresarlo, encerrarlo en la penitenciaría de San Luis Potosí y para que no compitiera. En la elección. Así, don Porfirio llegó solo porque Madero estaba preso y don Porfirio, evidentemente, ganó. Claro que no contaba con que Madero también se opondría, también gritaría que hubo fraude electoral y una vez que se escapó de la prisión, desde los Estados Unidos de América, convocará con el plan de San Luis a la rebelión en contra del general Porfirio Díaz, que como todos sabemos, y si no es el tema de hoy, tendrá que irse del país. Así, así, en 1911, Madero se presentará como candidato a la presidencia de la República y va a competir contra quien ocupa en ese momento la presidencia interina por la renuncia de Porfirio Díaz, don Francisco León de la Barra, que no tuvo nada que hacer frente a Madero porque Madero arrasó y mayoritariamente con más del 90% de los votos a su favor será proclamado como presidente constitucional en el año de 1911. Y ya sabemos cómo terminará la historia de Madero, porque pues finalmente el golpe de Estado que mató a la democracia mexicana de 1913, pues va a retrasar por largo tiempo por mucho tiempo que vuelva la democracia popular. Indudablemente el de Madero fue un triunfo de la voluntad del pueblo. El pueblo votó abrumadoramente a favor de él. No en balde, a él le llamaban el apóstol de la democracia. Apóstol de la democracia, porque pedía el sufragio efectivo. Sufragio efectivo que eran las ideas de Madero. Claro, el gobierno de la revolución triunfante, más adelante, tuvieron que recurrir a todo tipo de artimañas para poder sofocar, ahogar el voto popular, y solamente será, repito, hasta 1994, 96, cuando vuelva a establecerse la garantía suficiente para que los mexicanos sepamos que nuestro voto sí se reconoce, sí se cuenta. En todo ese lapso, hasta a Madero le cambiaron el epíteto. Madero a sí mismo le gustaba llamarse apóstol de la democracia. Y entre 1920 y el año 2000, le llamaron los peristas apóstol de la revolución. Democracia y PRI no eran palabras que pudieran llevarse bien. Pero bueno, vendrá la nueva constitución de 1917 con un cambio importantísimo con el voto directo. Ahora sí ya, los mexicanos en ese entonces mayores de 21 años de edad, con un modo honesto de vivir, varones por supuesto, pueden votar directamente y su voto vale para elegir presidente de la República sin importar ningún otro tipo de condición, ni socioeconómica, ni intelectual, ni estudiantil, ni nada. El voto igual para todos a partir de 1917 y el primer presidente electo de esta manera, sin rival también, será don Venustiano Carranza. Pero de esto, amigas y amigos, la segunda parte de este programa lo platicaremos, si Dios lo permite, dentro de ocho días. Pásenla muy, pero muy bien.